Recibamos con un fuerte aplauso al candidato a la presidencia, Daniel Noboa. De Moral, presidenta del Consejo de Regentes. Doctor Roberto Pazley, canciller Ecotec. Doctora Gilda Alcíbar, rectora Ecotec. Rectores y cancilleres de instituciones de educación superior que hoy nos acompañan. Magíster Daniel Noboa, candidato invitado a la jornada académica Perfiles Presidenciales. Doctora Nori Pinela, vicerrectora académica Ecotec. Doctor Carlos Ortega Santos, vicerrector administrativo Ecotec. Magíster Vicente Tayano, director ejecutivo del campus La Costa y Juan Tanca Marengo. Decanos Ecotec, queridos estudiantes presentes y los que están conectados desde la virtualidad en el campus Juan Tanca Marengo y La Costa. Muy buenos días. Bienvenidos a la jornada académica Perfiles Presidenciables, su proyecto para el Ecuador, segunda vuelta. Espacio educativo donde conocemos las propuestas de los candidatos y planes de trabajo con miras a la presidencia de la República. A continuación, invitamos a nuestro canciller, el doctor Roberto Pazley, quien dará el ofrecimiento del acto. Doctor. Candidato Daniel Noboa, que nos acompaña la mañana de hoy. Señores cancilleres y rectores de las universidades, amigas que nos acompañan, decanos, profesores, estudiantes, comunidad universitaria. Estamos en la cuenta regresiva. Ecuador, el 15 de octubre marcará un hito en nuestra historia. Debemos de escoger en lo que nos conviene, en lo bueno, en lo que representa nuestra historia y nuestra civilización. Tenemos que escoger de entre dos candidatos a quien seleccionemos para que dirijan los destinos de nuestra nación. Ojalá Dios ilumine
al pueblo del Ecuador y podamos seleccionar al que esté más capacitado, al que tenga mejor oportunidades. Bien, en todo caso, la Universidad de Cotet, como muchas otras universidades, durante este periodo de campaña, ha organizado eventos para escuchar de los candidatos sus propuestas de plan de gobierno. Lo hicimos en la primera vuelta. Ahora en la segunda vuelta, que es más cerrada, también estamos haciendo este ejercicio democrático para escuchar a los candidatos dentro de la comunidad universitaria. Y para esto hoy se han querido sumar rectores y cancilleres de las universidades, de varias universidades del Ecuador, porque el Sistema Nacional de Educación Superior es uno solo. Y ese sistema está compuesto por universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos. No tiene fines de lucro, ninguna. Las universidades particulares o privadas tampoco tienen fines de lucro. Y tenemos por todo 62 universidades. De esas 62, 34 son públicas. Tenemos 28 universidades particulares o privadas. De esa clasificación, tenemos las universidades públicas que reciben dinero directo del Estado con todos nuestros impuestos y las universidades particulares o privadas que somos de dos clases. Las autofinanciadas, que no reciben ni un dólar del Estado, sino que se solventa de los aportes de los estudiantes, y de las cofinanciadas que se solventan de los aportes de los estudiantes y de un aporte estatal. En todo caso, la universidad particular representa casi el 40% del número de estudiantes en nuestro país y representa el 45% del número de universidades que hay en nuestro país. De igual manera, los institutos técnicos y tecnológicos tenemos 147 públicos y 170 institutos técnicos tecnológicos particulares. No puede ser considerada la educación particular en todo nivel como contradictoria, como contraria, como enemiga del sistema de educación pública. No, somos complementarios, somos los más grandes auxiliares, apoyo que tienen los gobiernos y el sistema de educación. Porque cada estudiante o padre de familia que hace un esfuerzo para venir a las instituciones particulares deja un espacio en el sistema público para que lo aproveche otro que no puede venir a recibir esta educación de calidad. En todo caso, señores estudiantes, queremos que ustedes aprovechen al máximo los criterios que nos va a exponer el candidato Daniel Noboa sobre las cosas que él tiene previsto dentro de su plan de gobierno. Y la comunidad universitaria se verá favorecida, así como la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas y todo el Ecuador, de los criterios que hoy se viertan. Dedico este acto a ustedes, comunidad universitaria en términos general, a la ciudadanía del Ecuador, y agradecemos la presencia del señor candidato Daniel Noboa. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Pazley. A continuación, invito al escenario a nuestra rectora, doctora Gilda Alcíbar, para que se dirija a nuestros estudiantes y presentar a nuestro invitado en la jornada Perfiles Presidenciables, segunda vuelta. Doctora. Directivos, invitados, queridos estudiantes que sé que quieren escuchar esta jornada académica con Daniel Noboa. Hoy es un día muy importante para la Universidad de Cotec porque nosotros seguimos siendo referentes de análisis, opinión y experticia. Por eso, este conversatorio de la jornada académica Perfiles Presidenciables,
que en primera vuelta congregó a 7 de los 8 candidatos y en esta segunda vuelta tiene el honor de recibir a Daniel Noboa para que comparta con ustedes en este escenario sus propuestas para el país. Quiero aprovechar porque hoy también la Universidad de Cotec es el centro de la educación particular autofinanciada, recibiendo a los cancilleres y rectores de las universidades del país entero que hoy nos acompañan, la Universidad Casa Grande, la Universidad de Especialidades Turísticas, la UES, la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad de las Américas, la Universidad Tecnológica Indoamérica, la Universidad del Pacífico, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, la Universidad Internacional, la Universidad Bolivariana. Hoy, rectores y cancilleres, les agradezco su presencia en este escenario porque juntos estamos formando ciudadanía informada, jóvenes que ahora tienen un talante democrático y tienen argumentos e información para tomar las mejores decisiones. Quiero presentar a nuestro moderador de hoy, Vicente Andrés Tallano, director ejecutivo de los campus Huántan, Camarengo y San Borondón, que le pido nos acompañe. También la Universidad San Francisco de Quito con su canciller nos acompaña en esta mañana. Y quiero leer la reseña del candidato Daniel Noboa, a quien le agradecemos por estar nuevamente acá en la Universidad de Cotec. Daniel Noboa Acín nació en Guayaquil, se graduó en el Colegio Alemán Humboldt de esta ciudad, tiene 35 años, hizo sus estudios universitarios primero en la UES, Universidad de Espíritu Santo. Después realizó una maestría en Harvard, tiene un título de Administración Pública, una maestría en Gobernanza y Comunicación Política de la Universidad George Washington. Fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en su calidad de asambleísta y hoy nos acompaña en esta segunda vuelta en la Universidad de Cotec para presentarnos su propuesta para el país. Candidato Noboa, bienvenido. Muy buenos días con todos. Hoy, como decían nuestras autoridades, retomamos nuestra jornada Perfiles Presidenciables en un nuevo escenario y un nuevo contexto, en la segunda vuelta electoral. El balotaje donde los candidatos Luisa González y Daniel Noboa este 15 de octubre, los ecuatorianos, más de 13.500.000 ecuatorianos, iremos a las urnas para escoger a la persona que estará frente a la primera magistratura del país. Pero no solamente eso, sino que en el contexto en el que vivimos tiene desafíos y retos en materia de seguridad, en materia de salud, de empleo, de educación, entre otros temas. Nuevamente, gracias, estimado Daniel, por estar aquí. Sabemos de la agenda complicada de un candidato a la presidencia y valoramos muchísimo que esté conversando el día de hoy con nuestra comunidad universitaria. Quiero, por favor, invitar al escenario al estudiante Javier Salguero de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad, quien va a participar de este primer eje que hemos denominado seguridad y lucha contra el crimen. Vamos a manejar tres ejes durante este conversatorio y luego al final del mismo vamos a tener la oportunidad de escuchar al candidato Daniel Noboa. Bienvenido, Javier. Por favor, si... Por favor, si producción me puede ayudar con el clip número uno, para contextualizar aquello que decía el candidato Noboa en su primera visita a la Universidad de Cotec en la jornada de la primera vuelta electoral. Adelante, por favor. Creo firmemente en una consulta popular los primeros 90 días, en el cual serán preguntas claves para el rol de las Fuerzas Armadas
en la lucha contra el narcoterrorismo en el cual vivimos en este momento. También la protección de fiscales, la protección de jueces, de los que son honestos, los que no, que se vayan presos 30 años. Tenemos que tener un sistema en el cual el fiscal corrupto tenga terror de ser aliado a la corrupción, el juez corrupto tenga terror de dar una sentencia comprada por un criminal. ¿Qué pasa ahorita? No pasa nada, dejan libre a un criminal, lo suspenden 60 días, regresa, todo bien, todo tranquilo, no pasa nada. Eso no podemos permitir. Entonces, tenemos que eliminar ese tipo de corrupción. Y corrupción en el área de salud. Creo firmemente en una consulta popular los primeros 90 días. Del candidato Daniel Noboa en la primera jornada. Estimado Javier, ¿qué pregunta tiene usted al respecto de esta temática en el eje de seguridad y lucha contra el crimen? Muchas gracias, subdecano. Buenos días con todos, compañeros, autoridades universitarias, candidato Noboa, muy buenos días. Y mi pregunta va centrada especialmente en el sistema de justicia. Mi nombre es Javier Salguero, soy estudiante de Derecho y también quería agradecerle por venir el día de hoy a participar en este conversatorio. Considero que este tipo de espacios son fundamentales para la democracia del país y que usted esté aquí significa bastante. Como estudiante de Derecho tengo dos dudas. Usted, en el debate de la primera vuelta electoral, en una de sus intervenciones mencionó que usted, en caso de llegar a ser presidente, impulsaría una reforma judicial, implementaría un sistema de jurados. Mis dos dudas son las siguientes. En este año y medio de gobierno, ¿cómo va a llevar a cabo esta reforma, teniendo en cuenta que gran parte va a depender de la Asamblea? Y la segunda duda es, ¿bajo qué evidencia se justifica que esta reforma realmente va a mejorar nuestro sistema de justicia? Buenos días. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a todos los jóvenes que han venido acá a compartir este momento, también a saber un poco más de nuestras propuestas y de cómo lo vamos a hacer. Contestando las dos preguntas. Primero, es para dos tipos penales específicos. Es para crimen organizado y para corrupción. No es para todos los tipos penales, no se puede meter todo en un, digamos, en un solo tipo de procesamiento. No podemos tener una querella simple o una disputa de violación a la intimidad, por ejemplo, con un sistema jurado. Es más complejo. Pero corrupción y crimen organizado sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? No como una asamblea constituyente, sino por medio de referéndum. En los primeros 100 días vamos a hacer una consulta al pueblo. Es la forma más rápida. Tenemos que entender que son 18 meses y hay que encargarse del urgente y también de lo importante. ¿Cómo vamos a tomar medidas urgentes? Uno, decretos ejecutivos. Dos, leyes económicas urgentes para que se traten en 30 días máximo. Y tres, el referéndum. Es clave hacerlo rápido porque eso va a ser la fundación, eso va a ser la base para el gobierno y pues creería yo que yo buscaría una reelección en el caso de ser elegido otra vez. Muchas gracias. Daniel, con respecto a este tema, hoy nosotros en el Ecuador vemos con asombro todo aquello que sucede frente en materia de seguridad. Vemos cómo, por ejemplo, existen delincuentes que extorsionan, que vacunan, que secuestran. Que si la justicia o la fuerza pública actúa y son aprehendidos por la fuerza pública, en dos o tres días o en horas, en algunos casos, están libres. ¿Cómo atacar esta problemática del Ejecutivo? Propone usted una consulta popular al respecto para el sistema de jurados. ¿Cuál va a ser el rol y sobre todo el presupuesto que se va a destinar? Hoy por hoy, dentro de los 2.143 millones de presupuesto general del Estado, que estuvo previsto para este 2023, 279 millones eran entre el Ministerio de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. ¿Cómo desde ese rol del Ejecutivo, salvando el proceso de consulta popular, usted va a tratar esta problemática? Pero la consulta, lo que va a costar hacer la consulta como tal, no es más de 35, 36 millones de dólares de la manera en que lo tenemos estructurado. Dos, eso hay que hacerlo primero. Una vez
reformado, se puede entender también dónde vamos a colocar esos recursos sin botar la plata. El Estado, el Ejecutivo está atrasado y tenemos que ponernos al día. Esa es la realidad. Tenemos que ponernos al día con la función judicial. No se puede seguir de la forma en que estamos. Estamos inclusive generando más corrupción y más decepción porque los funcionarios que sí son honestos están ya tirando la toalla. Dicen, bueno, no tenemos dinero, no tenemos un equipo de fiscales completo, nos faltan fiscales, nos faltan jueces, no se hacen los concursos adecuados, se saltan, extienden también y prorrogan funciones. Entonces, debemos de ponernos al día. Primero, la reforma. Segundo, ponernos al día en la parte económica. Y tercero, la contratación de fiscales y jueces y agilitar los concursos. Muchísimas gracias, candidato. En esa línea y en el eje de seguridad también entra la política de rehabilitación social y nuestra estudiante Jennifer Herrera del campus de La Costa tiene una pregunta al respecto. Jennifer, adelante. Buenos días, candidato. Es un honor que esté presente aquí en nuestra universidad. Mi nombre es Jennifer Herrera, represento el campus La Costa. Usted en entrevistas anteriores ha manifestado que una de sus políticas públicas en materia de rehabilitación social es la implementación de cárceles barcazo. Yo como estudiante de Derecho tengo la curiosidad de saber cuál sería la hoja de ruta para implementar esta propuesta. Ok, las cárceles barcazas estarían dentro de aguas ecuatorianas. Solo se sacan 80 millas, no se pasan las 120 millas. Entonces están dentro de territorio ecuatoriano. Tendrían vigilancia constante del GIR, también un sistema de control de drones y la Armada. Es más fácil, parece mentira, pero sí, contener a 300 o 400 personas en una cárcel barcaza a 80 millas que hacerlo en el territorio ecuatoriano, especialmente donde están ubicadas hoy en día las cárceles. De ahí punto 2. ¿Por qué la cárcel barcaza y por qué no construir pues un nuevo Alcatraz? Por tiempo. La cárcel barcaza llega entre 100 y 120 días, ya está en el Ecuador, se logra segmentar, se reestructura el sistema carcelario y se tiene también un sistema de rehabilitación social que haga sentido para los que no han cometido crímenes violentos. Porque para los que no han cometido crímenes violentos van a tener la posibilidad de reducir su pena con trabajo, con manufactura. Entonces, hay menos egresos del Estado porque tener un preso por día cuesta y hay mayor cantidad de ingresos del Estado. Siempre aislando al 17-18% que son los que han cometido crímenes violentos. Hoy en día, y pues no los invito a que vayan allá porque está bastante feo, pero si es que van cerca de la Penny, cerca de la cárcel de Turi, tienen mejor conexión ciertas cárceles que la mayoría del Ecuador. Hay una antena de Porta, o sea, claro, hoy en día, perdón, hay una antena de telefónica, ahí al ladito, pero con una puntería exacta haberlas puesto en ese lugar. Entonces también hay que entender qué es lo que está pasando y los tentáculos también de estas organizaciones criminales y cómo podemos cortar de raíz eso y aislar a las cabezas. ¿Qué rol, Daniel, tiene la inteligencia para trabajar en materia de rehabilitación social? ¿Cuál sería como la política pública que está usted pensando para atacar esta problemática en las cárceles, que además, incluso no solamente desde adentro, sino la situación de los reos, el hacinamiento que hay en las cárceles, etcétera? Lo primero es que sea integral, que haya un sistema de inteligencia. Hoy en día hay tres. Hay tres. Esa es la realidad. Está el CIES, está inteligencia de la policía, está inteligencia de los militares, muchas veces ni se llevan. Entonces empecemos por el primer, una agencia integral o una agencia central de inteligencia, que esa sea la que también da la fórmula, la que a las fuerzas de reacción, que son la policía y los militares, les da la pauta, le dicen, a ver, esto es lo que hay que hacer. También para identificar correctamente cuando hay alguna manzana podrida en alguna institución. Tiene que ser una institución independiente, como lo es en el mundo desarrollado. O sea, como es en los Estados Unidos, en Europa, en Australia, inclusive en China. Tienen un sistema de inteligencia totalmente
independiente que se reporta directo al Poder Ejecutivo. Tenemos que entender que sin inteligencia no funciona nada. Ya tenemos un preacuerdo con el gobierno de Israel, hay un proyecto de 830 millones de dólares en el cual nos financian por 10 años y nosotros hay a interés cero, pero nos entregan ese dinero para poder, uno, tener un centro de entrenamiento de inteligencia para las próximas generaciones, dos, control de fronteras y puertos, correcto, sistema de sensores, sistema de vigilancia ciudadana, sistema de drones también, porque mucha criminalidad cuando controlas la parte urbana se mueve a la parte rural. Entonces es una manera de direccionar, empujar hacia una zona muy controlada y de ahí atacar la amenaza. Muchísimas gracias. Con esa respuesta del candidato Novoa en materia de seguridad, cerramos este eje y agradecemos a Javier Salguero por haber participado y a Jennifer también desde el otro campus. Vamos a pasar al eje número 2 que hemos denominado innovación, desarrollo económico y política exterior, para lo cual invito a las estudiantes Gabriela Mera y Doménica Clavijo de las Facultades de Estudios Globales y Hospitalidad y también de Ciencias Económicas Empresariales. Hasta que nos acompañen nuestras estudiantes, que además han trabajado toda esta jornada académica, leyeron los planes de trabajo y han participado en la creación de estas preguntas, el Ecuador tiene el 52.7% de la población económicamente activa en el sector informal. Asimismo, tenemos el 20.1% en el subempleo y los jóvenes son el grupo etario más afectado a este tema. Veamos qué dijo el candidato Novoa con respecto a este tema para introducir el eje número 2. Adelante. Una reforma tributaria en el cual se separe claramente las personas naturales con las personas jurídicas. De esa manera se puede atraer la inversión extranjera. Si es que existe una reforma tributaria en que las personas que menos ganan paguen menos, las personas que más ganan paguen más. Pero las empresas tienen una tarifa diferenciada en el cual sea competitivo a nivel regional, ahí podremos salir adelante. Hay que saber usar los mecanismos y hay que saber usar los elementos de la democracia en el Ecuador. No solo prepararse pues académicamente. Tengo mi maestría en administración pública en Harvard y la maestría en gobernanza. 50% mujeres, 50% hombres. De esa manera se genera automáticamente más de 100.000 oportunidades. Oportunidades que ya existen, pero no se las están dando los jóvenes. Una reforma tributaria. Las palabras del candidato Novoa y Doménica, usted tiene una reflexión al respecto. Buen día, candidato Novoa y distinguidos presentes. Bueno, revisando el plan de gobierno en el eje económico, usted mencionaba sobre la inversión extranjera directa, que esto iba a traer conocimientos técnicos y también el acceso a los mercados internacionales. De la mano iba que esto también tendría estos incentivos fiscales. Por lo que mi pregunta es, ¿cuáles serían las políticas para implementar en cuanto a la atracción de inversiones y la innovación para fomentar la productividad y la empleabilidad en el Ecuador? Sí, buena pregunta. Elementos de competitividad. Entonces, cuatro. Uno, inversión pública. 300 millones de dólares en distribución y transmisión eléctrica. Bajar la planilla de luz a las familias ecuatorianas y también para las industrias. Refinar los 150.000 barriles que hoy en día vendemos spot, en el cual hay 4 o 5 dólares de comisión por venta de crudo y 10 a 15 centavos por comisión en importación de combustibles. Esas comisiones se dejan de pagar y se refina el petróleo en el Ecuador para tener diésel. Con costo de diésel competitivo, transporte público competitivo, maquinaria agrícola competitivo, maquinaria minera competitivo, construcción competitiva. Agua, desarrollo hídrico. Es un elemento fundamental en generación de empleo. Según Hausmann, que fue profesor mío en Harvard, se identificaron 4 puntos claves en el cual se pueden generar mayor empleo más rápido en el Ecuador. ¿Y cuáles son? 4. 1, construcción. Número 2, ganadería. Número 3, café y elaborados. Y número 4, cacao. Esos eran los 4 elementos.
¿Por qué hablo de desarrollo hídrico? Porque en el número 2, 3 y 4, con desarrollo hídrico, inversión, infraestructura de riego, se vuelve un efecto multiplicador de generación de empleo. Por ejemplo, en Sierra Centro, el hecho de dar infraestructura de riego y almacenamiento de agua a 30.000 hectáreas puede generar 80.000 empleos directos. Darle agua al este de Manabí, a Santa Elena, al norte de Guayas, en otras 100.000 hectáreas, también puede generar directamente más de 120.000 empleos. ¿Por qué? Porque ya se vuelve más rentable, se vuelve más y más posible la ganadería, frutales y desarrollo agrícola. Entonces, en el agua está también la generación de empleo. Aparte que combatimos un problema de desnutrición infantil crónica terrible que tenemos en el Ecuador. Y la parte tributaria, que era lo que mencioné la vez pasada, es un concepto sencillo. El Estado ayuda a las empresas que apuesten por el Ecuador, contraten y estén al día. ¿A qué me refiero? Primero, personas. El que gana muy poco, paga muy poco. El que gana más, paga un poco más de impuestos. Las compañías, un techo del 22%. Pero aquí es cuando viene la ayuda del Estado a la compañía. Habrá una directa correlación en deducciones al impuesto de la renta con número de empleos generados por medio de una fórmula. También inversión o donaciones en desarrollo e investigación, en educación, en deportes, también habrá posibles deducciones. Es una manera en la cual se incentiva la ayuda social, el desarrollo de la juventud y la generación de empleo. Si una compañía extranjera viene al Ecuador, genera más de 500 empleos directos, la tasa efectiva de impuesto a la renta que termina pagando es entre el 9 y el 10%. Pero, ¿cuándo entra esta deducción? Para que no se vuelva una zapada. Final del año, 31 de diciembre, estás al día con el SRI, Seguro Social, Ministerio de Trabajo, automática deducción por medio del sistema. Si es que no estás al día, no hay deducción. Y no depende tampoco de un funcionario público, porque si no, pues ese será el puesto más peleado de todo el gobierno. Si es que se automatiza, se vuelve un sistema, es sencillo, 31 de diciembre. ¿Estás al día en todo? Perfecto, deducción tributaria. También hay casos excepcionales, volviendo al concepto de cómo vamos a generar más empleo. Estábamos con el equipo y le dábamos vueltas y vueltas y vueltas cómo podemos ayudar al desarrollo de infraestructura y a la construcción. Y llegamos a la conclusión de que no se podía hacer una deducción directa en la facturación de las compañías de construcción porque se iba a prestar para el lavado. Era así de sencillo. Todo el mundo iba a inflar, decir, mira, aquí construí pues el Empire State, pero en verdad pues no se hizo nada, se vuelve un problema. Entonces, ¿dónde va una deducción en la cual es difícil volverlo lavado? Es en el material de construcción. Nadie compra material de construcción para tenerlo ahí parqueado, hasta se pudre. Entonces, en el material de construcción, durante mi gobierno, en el cual viviremos en emergencia porque tenemos el fenómeno del Niño, vamos a bajar el IVA del 12 al 5% para material de construcción. De esa manera se vuelve más rentable la construcción es el mayor generador. Dinamiza la economía, es el mayor generador de empleo. Entonces, de esa manera, presupuesto para obra pública también, para poder generar. Exacto. Entonces, y también la creación de material de construcción genera mucho empleo. Entonces, el que tiene una planta, pues, cementera, o también va a poner otra, va a contratar a más gente, va a decir, bueno, vamos a necesitar más y más personas. De esa manera, generamos más empleo. A la larga, sostenemos tributariamente también al país, porque por más que haya deducciones acá, va a haber mayor número de aportantes al Seguro Social y mayor número de contribuyentes al Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta pregunta que amplía un poco más el espectro de desarrollo económico.
pero también este eje para nosotros era importante poner la otra parte de la política exterior, que también muchas veces puede ser y es, sin lugar a dudas, una herramienta que está estrictamente ligada al desarrollo económico, a la cooperación técnica, a la cooperación económica. Y nuestra estudiante de Relaciones Internacionales, Gabriela, tiene una consulta al respecto. Muy buenos días, candidato. Un gusto tenerlo aquí. Mi nombre es Gabriela Mera, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Y el Ecuador últimamente ha tenido una destacada participación en el ámbito internacional. Por lo que mi pregunta es, ¿cuál sería el enfoque de su política exterior para fomentar la cooperación internacional en materia de seguridad y la apertura comercial del Ecuador? Está ligado. Está ligado. Si es que trabajamos con la comunidad internacional para tener seguridad y combatir el narcoterrorismo, estamos dándole también una apertura. Pero tiene que ver cooperación real. A ver, nosotros hacemos nuestros deberes aquí, pero también tener posibilidad de mejor condiciones a la exportación. Ya he tenido conversaciones con la Embajada de Estados Unidos, con la Embajada China, con Israel, con España. Entonces, es así. O sea, no es simplemente recibir una fórmula y a ver, ustedes nomás combatan el terrorismo y listo. No, sí, vamos a ayudar, vamos a hacer todo lo posible en la parte de seguridad, pero también necesitamos generar empleo acá. También debemos generar divisas, debemos de tener apoyo internacional. Una cooperación y apertura total, sin afectar a nuestra población. Yo estoy a favor de los tratados de libre comercio en economías compatibles. ¿Y a qué me refiero con economías compatibles? Hacer tratados de libre comercio con países que no hagan exactamente lo mismo. Ahí se vuelve un acuerdo compatible. Pero si es que vamos a seguir haciendo acuerdos con compañías que se enfocan en la industria camaronera, en banano, en sí, ahí ya no hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque al final del día el neto termina beneficiando al país que tiene mayor flexibilidad laboral. Entonces no podemos caer en esa trampa también de, bueno, vamos a firmar contratos y tratados de libre comercio con todo el mundo y al final vamos a generar mayor desempleo y subempleo. Entonces tiene que haber una compatibilidad en el cual se beneficie la mayor cantidad de personas con esto acá. No sirve de nada tampoco tener productos más baratos si es que no tienes más gente desempleada, no lo pueden comprar. Entonces tiene que haber esa cooperación. En temas de seguridad es muy sencillo, aquí nos tienen que venir a ayudar. La verdad que estamos contra una maquinaria que exporta del Ecuador el mismo valor al año que toda nuestra deuda externa. 2.000 toneladas, multiplican 2.000 toneladas a valor de mayoristas, la tonelada de coca es 30 millones de dólares por tonelada, son 60.000 millones de dólares. Eso es lo que sale del Ecuador al año. Contra eso estamos luchando. 60% casi de nuestro Producto Interno Bruto al año. Entonces hay que entender la proporcionalidad y todo nuestro presupuesto de seguridad, de Fuerzas Armadas, de Policía, y todo no llega ni al 10% de ese valor. Entonces vamos a necesitar cooperación internacional. Es un juego de números bastante simple de entender, que estamos contra un enemigo poderoso. Muchas gracias, candidato, por esa respuesta. En el eje económico. Se mantiene entonces relacionado a esto también la soberanía energética, meterse de lleno a trabajar en las hidroeléctricas, que es un tema que ha despertado muchísima curiosidad también en los estudiantes. Sí, inversión en infraestructura es clave y en servicios básicos, volver la vida más competitiva, volver el Ecuador más barato en servicios básicos y en la parte tributaria. De esa manera podemos atraer inversión extranjera, porque competimos también con países que devalúan moneda. Nosotros no podemos devaluar moneda, estamos dolarizados. Entonces, si estamos compitiendo con países que devalúan moneda, nosotros tenemos que tener costos más bajos y un esquema tributario que sea más pro inversión. Perfecto. Y en esa línea,
Este efecto de esta política pública que propone el candidato Novoa nos lleva directamente a nuestro eje 3, pero antes quiero agradecerle a Gabriela y a Doménica por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y le pido, por favor, para iniciar el eje número 3, que justamente es el eje de política social, educación, salud. Y quiero invitar, por favor, a las estudiantes Doménica Farfán, y también nos va a acompañar desde el campus de Juan Tancamarengo el estudiante Emilio Morocho. Doménica, estudiante de medicina, nos acompaña, por favor, en el escenario. Y, candidato, justamente esto usted decía en nuestra intervención pasada, y aprovecho para que nos pongan, por favor, el clip de la... Creo firmemente en la soberanía energética. Y deberíamos de todos tener y que se cumplan nuestros derechos para poder tener una población sana, para poder tener una población activa y productiva. Creo. Población sana, activa y productiva. Hablamos de política pública, de inclusión social, de inclusión económica, hablamos de salud, de educación, y para nadie es un secreto, estimado Daniel, la situación crítica que vive el Ecuador, que vivía ya el Ecuador antes de la pandemia en el 2019 y que vive hoy aún en ese proceso de recuperación que todavía no se siente en las familias ecuatorianas. Las cifras de pobreza y pobreza extrema. Y en materia de salud, nuestro estudiante tiene una pregunta al respecto. ¿Cómo están? Buenos días con todos los presentes. Buenos días, candidato Novoa. Es un gusto tenerlo el día de hoy en nuestras instalaciones y sobre todo poder compartir este espacio junto a usted y todo su equipo de trabajo. Basándome en el área de la salud, me he enfocado y he leído su plan de gobierno, en el cual existen ciertos puntos que llamaron mi atención. Por ende, mi pregunta para usted es la siguiente. Tanto usted como su equipo de trabajo, ¿cómo tiene previsto fortalecer la infraestructura de la atención médica? Asimismo, como la construcción de nuevos hospitales y sobre todo la formación de nuestro personal médico, claramente durante su gobierno. Sí, varias cosas que tienen que pasar simultáneamente. En tema personal, el sistema de salud del Ecuador está corto de personal. Salud pública está muy corto de personal. Hemos identificado que hay que contratar a más de 5.000 doctores, más de 7.000 técnicos de enfermería y auxiliares, y hoy en día no están. Hoy en día uno va, saca una cita en un hospital público, le dicen regrese en 3 meses. Esa es la realidad, y el principal problema es un tema de personal y también mafias dentro del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Trabajo, en el cual no acreditan ni califican a las personas que están queriendo trabajar en el sistema de salud pública. Son esos mandos medios los cuales generan tantos problemas, y no solo pues en la parte de salud, es en todos lados. La parte de salud es esencial y va de la mano también con educación. Entonces, tenemos un programa que se llama el Plan de acompañamiento del humano. ¿Dónde empieza? Empieza en los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días son fundamentales para el desarrollo del cerebro de un bebé. Los primeros 1000 días determinan a grandes rasgos la capacidad de retención también de ese niño. Y si es que no está debidamente atendido en esos 1000 días, no sirve de nada que tengamos las mejores escuelas, los mejores, todo, cada niño tenga un iPad, que tengan el mejor pizarrón, aire acondicionado, todo precioso. No sirve de nada si es que no existe la capacidad de retención. Entonces vamos empezando como por ahí. Voy a concluir en la parte de salud, porque para mí va a integrar la parte de salud con educación. Primero, el bono de alimentación en periodo de gestación. Son $60 al mes para madres que están en periodo de gestación, porque parte de los primeros 1000 días están ahí. Si es que no están bien alimentadas, no está bien alimentado el bebé, ya nace con una pequeña deficiencia. Los primeros 2 años, sistema de guarderías público, que tiene que ir también de la mano del sistema de salud, no del sistema escolar. ¿Por qué? Porque un niño de 1 año de repente le da una fiebre, le da una infección o algo, en una escuela
hay que trasladarlo pues a un centro de salud. En cambio, si está ya en un ala del mismo centro de salud del sistema de guarderías, es más fácil la atención. Entonces, para niños, hasta máximo 2 años, el sistema público de guarderías. Así también la madre, si es que muchas madres solteras, mucha madre pobre soltera, puede salir a trabajar. Hoy tenemos un problema. Esa madre no puede salir a trabajar porque no tiene dónde dejar a su niño. No tiene cómo hacer. Lo quiere alimentar, pero no puede salir a trabajar. Entonces es una desesperación absoluta de esa madre. Entonces el sistema de guarderías es clave. Con eso, en el sistema de guarderías vamos a tener atención pediátrica gratuita, asimismo como alimentación gratuita de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. De esa manera le subimos los ingresos a la madre, le bajamos los egresos, porque pues está atendido 5 de 7 días. Es algo esencial para toda la inversión que se puede hacer en el sistema de educación y también en el sistema de salud, porque estamos previniendo muchos problemas a la larga si tenemos 1000 días bien atendidos. Desayuno y almuerzo escolar, clave. Vamos a descentralizar el sistema de contratación del desayuno y almuerzo escolar. Hoy en día todo se lo hace desde Quito. Y si es que han ido a una escuela del Milenio últimamente, pues yo sí estuve hace un poquito más de un mes. Habían niños que recibían un pan viejo y una bebida azucarada, un jugo, que para rematar era colombiano. ¿Cómo vamos a mejorar eso? Desayuno y almuerzo escolar con las mismas provincias. El esquema de nutrición ya está, viene de las Naciones Unidas. ¿Cuántos gramos de carbohidratos, proteínas, vegetales y todo tiene que consumir al día un niño de cada edad? No nos vamos a inventar eso, no nos vamos a inventar el menú, sino que seguir esa misma directriz, pero acorde a cada provincia. ¿Por qué? Porque de esa manera dinamizamos la economía de cada provincia. Si es que el Estado compra a productores locales en la misma provincia y alimenta a los niños, está resolviendo dos problemas en uno. Está alimentando a los niños, está ayudando a los agricultores, que son los padres de esos niños. Entonces, con el desayuno y el almuerzo escolar provincializado, activamos la economía de los agricultores, en casos costeros de pescadores, y alimentamos a los niños, especialmente en las zonas donde hay una desnutrición crónica infantil terrible. Más adelante tenemos la educación financiera en adolescentes y finalmente educación superior, en el cual daremos cupo a todos los aplicantes a las universidades. Sistema de contratación, ¿por qué doy todo ese preámbulo? Para entender que nuestro propósito es tener una población más saludable. Si tenemos una población más saludable, hay menos egresos del seguro social. Entonces prevenimos, hay que tratar lo importante, lo urgente, lo importante y lo necesario. Entonces, mientras resolvemos lo urgente, tenemos que también dejar las bases para los próximos 20 años. El sistema de contratación pública de medicinas también es una desgracia total. Hay en ciertos hospitales, en algunas provincias, y eso lo he visto yo con mis propios ojos, hay contratos con hospitales públicos en el cual la factura viene de una cevichería, o de un distribuidor de llantas, o de un importador de juguetes. Entonces hay contratos de millones de dólares de azitromicina sin registro sanitario de un importador de juguetes. Hay contratos de insulina de distribuidores de llantas. Entonces, ¿qué responsabilidad puede tener esa compañía con eso? Ninguna. Vamos a limitar para que sea una razón social única, el importador y distribuidor de medicinas, y de esa forma vamos a tener también, exigir registro sanitario, exigir pues normas internacionales en tal caso, para tener mejor calidad de medicinas. No se cumple tampoco las partidas. Está el presupuesto, no las ejecutan. ¿Por qué? Porque los mismos funcionarios públicos tienen terror de ejecutarla. Porque instantáneamente, si es de un rival político, lo glosan. Lo glosan. Entonces llega un funcionario que gana $2,000 al mes, que está ahí y de repente tiene que dar la última firma
para un contrato público de $1,000,000 y dice, me van a glosar aquí, me friego la vida, 10, 15 años. Entonces, hay un problema serio también en la forma en que contratamos. Si es que hubiese, que en el gobierno de nosotros lo va a haber, examen profundo financiero de cada una de las personas, porque para ser funcionario público tienes que tener lo que se dice en inglés, vetting, correcto. Ahí identificamos a los que están podridos, identificamos a los que son honestos, y a los que son honestos los ayudamos, agilizamos los procesos. Si no, vamos a seguir en el mismo problema, sin cumplir presupuestos, sin cumplir presupuestos de infraestructura tampoco, y sin cumplir contratación de medicinas, de insumos médicos. Entonces hay que identificar los problemas. Ya tenemos identificados en cada uno de los ministerios cuáles son esos problemas y esa gente problemática que lleva ahí 15, 20 años y pues para el desarrollo de un país. Porque hay veces que esa misma persona que pues se lleva robando plata 15, 20 años, es cara liquidarla y se lo patean al siguiente gobierno. Y nunca resuelven. Pero por ejemplo, en casos de minería, paran $2,000,000,000 de exportación. En casos de salud, pues paran el hecho de que haya medicinas o desarrollo de infraestructura en subcentros de salud y en centros de salud. En temas aduaneros, también. Entonces, eso hay que identificarlo, hay que limpiar toda esa gente, por más que salga cara la liquidación, renovarlo con gente joven que quiera trabajar, gente limpia que quiera trabajar, porque esos mandos medios y esas trabas son los que nos están parando. Hay veces que el nivel ministerial no es la culpa del ministro, es todos los mandos medios que están poniendo las trabas. Gracias. Estimado, justamente, solamente en salud, en este momento, hasta junio de 2023, solamente el 30% estaba ejecutado en materia de salud, justamente por lo que decía el candidato Noboa. En ese sentido, ya para cerrar este bloque, quiero invitar, por favor, al estudiante Emilio Morocho del campus Juan Tancamarengo, que tenía una pregunta quizás relacionada a lo que ya venía mencionando. Muy buenos días, presidenciable Noboa. Le saluda Emilio Morocho Abad desde el campus Juan Tancamarengo. En materia de la desnutrición crónica infantil, ¿cuál será su plan de lucha y cómo piensa financiarlo? Solamente una precisión ahí. Un poco ya lo había respondido en la pregunta anterior. Quizás enfocarnos desde el ámbito de la educomunicación o de la comunicación y de la política pública como tal de la primera infancia. Sí, los primeros 1,000 días son claves. Calidad del agua también. Hay una directa correlación con mala calidad del agua con desnutrición crónica infantil. Santa Elena es la segunda peor provincia en desnutrición crónica infantil, en gran parte por la mala calidad de agua que tiene. Un tercio de la provincia no tiene agua. Y dos tercios de la provincia tienen agua que por pozos o por tuberías se ha ido contaminando porque el suelo de Santa Elena tiene un alto contenido de bituminosas. ¿Qué son las bituminosas? Es un derivado del petróleo que sirve para hacer asfalto. Entonces hay fuentes de agua en Santa Elena, la segunda peor provincia en desnutrición crónica infantil, que ya está contaminada con bituminosas. Eso de ahí, tu cuerpo no lo puede digerir. Simplemente te lo tomas en esa agua o lavas un producto con esa agua y se te quedó ahí en el cuerpo. Calidad de agua, número uno. Dos, repotenciar el agro. ¿Por qué? Porque al repotenciar el agro y con el programa de desayuno y almuerzo escolar, en conjunto, vamos también a combatir desnutrición crónica infantil. Y en tema empresarial, también deducciones tributarias a las empresas que puedan justificar que están donando a fundaciones para combatir la desnutrición crónica infantil, que eso ya está dentro de la ley. Muchísimas gracias.
Solamente para cerrar rapidito, Daniel, en materia de deporte, algo que le interesa mucho a los jóvenes y lo escuché que estaba hablando mucho sobre ese tema. Cortita, ¿cuál es la política pública en deporte que quiere mencionar? Sí, en los últimos 5 años solo se ha ido bajando el presupuesto del Ministerio de Deporte. Lo vamos a volver a subir a un valor que creemos que es acorde con el país, que son 250 millones de dólares al año de presupuesto. Es enfocado en ligas barriales y enfocado también en zonas de alta criminalidad. ¿Por qué? Porque el deporte y la ocupación de nuestros niños, si funciona bien, si las ligas barriales funcionan correctamente, tienes ocupado al niño, tienes ocupado al padre también. Es algo que resuelve un problema social. Hoy en día el sistema de ligas barriales es una desgracia, el sistema de asistencia en deporte en universidades públicas es casi ni existe. Y creo que con el deporte y con la ocupación se puede resolver problemas de salud, problemas de depresión y ocupación de nuestros jóvenes que hoy en día no tienen gran ocupación. Gracias. Muchísimas gracias, Doménica. Muchísimas gracias también a nuestro estudiante Juan Tan Camarengo. Y queremos cerrar este espacio, estimado Daniel, con esta pregunta final que decían los estudiantes: me gustaría saber, ¿por qué un joven de 35 años, siendo empresario, un empresario exitoso, nos decían los chicos, quiere ser presidente del Ecuador? Y yo quiero dejarlo para que dé su mensaje final e ir un poco más allá. Usted habla del nuevo Ecuador. ¿Por qué quiere ser presidente y cuál es ese nuevo Ecuador para Daniel Novoa Acín? Muchísimas gracias. Lo dejamos en el escenario. Sí, es una pregunta que me la hago todas las noches. Sí. Yo mismo. Entonces, y mi esposa también. Pero es una visión, en verdad, bastante a largo plazo. Tengo hijos chiquitos y veo que, y eso es real, se vive un nivel de inseguridad, una falta de progreso bestial en un país que tiene mucho. No voy a decir que lo tiene todo, pero tiene bastante. Tenemos una población que está buscando un cambio real. Y especialmente hay segmentos que han sido totalmente desatendidos, los jóvenes y las mujeres. ¿Por qué escogí lanzarme a la presidencia? En resumidas cuentas, es para que mis hijos tengan un país mejor que el que yo tuve y que puedan vivir en este país. No quisiera que mis hijos o la siguiente generación se vaya a otro lado por temas de violencia, por temas de inseguridad, por pues todos los problemas que vivimos hoy en día los ecuatorianos. Hemos sido víctimas ya de miles de amenazas, de 2 semi-atentados según la Policía Nacional. No, nunca nos trataron de hacer nada, pero habían balas reales. Y vemos que estamos a punto de caer en un narcoestado. Y no quiero tomar el camino o la decisión de agarrar y simplemente irnos. Hay la posibilidad, no digo que no, existe la posibilidad, pero no quiero ni pensar en esa posibilidad. Quiero pelearla aquí, quiero luchar aquí, quiero tener un mejor país y que mis hijos tengan un mejor país. Estas elecciones nos han dado una lección importante de cómo hemos desatendido a ciertos sectores. Vemos resentimiento en algunos sectores, vemos total desatención en otros. Y eso ha generado casi un desahucio mental. Y hay que cambiarlo. En los resultados oficiales del CNE, no los que creo que sí me patearon un par de puntos ahí. 1.334.000 mujeres votaron por Daniel Novoa. Y mujeres menores de 29 años, 4 de cada 5
están o desempleadas o subempleadas. No tienen una opción real. Eso es el país en el que vivimos. La juventud, uno de cada dos menores de 29 años, no tiene un ingreso fijo. Son números del Estado. Yo creo que son números de terror. Y estamos perdiendo generaciones. Estamos perdiendo generaciones porque no los atendemos bien a los más pequeños. Ya tienen un problema de retención por falta de nutrición. Y estamos perdiendo generaciones de chicos de 18, 19 años que aplican a una universidad pública y no tienen un cupo. Solo este año 200.000. 340.000 aplicaron un cupo en una universidad pública, solo hubieron 140.000 cupos. Entonces estamos haciendo las cosas muy mal y perdiendo generaciones. Ese chico no va a encontrar una ocupación fija, al menos que cambie dramáticamente el sistema de gobierno, al menos que haya opciones de empleo, al menos que baje la criminalidad, al menos que su barrio esté también en una mejor condición. Entonces, eso, ¿por qué me lanzo? Para no seguir perdiendo esas generaciones, para no seguir afectando a más personas que hoy en día no tienen salida. Los jóvenes tenemos un nivel de un récord histórico de desocupación juvenil, sin trabajo y sin posibilidad de estudio. Y veo también, parecido a lo que pasó en el 2006, que la contraparte está queriendo volver esto una guerra social. Nosotros contra ellos. Nosotros somos más. Un término que solo genera divisiones. Y es peligroso. Es muy peligroso. Veo que a base de división, a base de ataques, están queriendo afectarme a mí, afectan a toda mi familia, afectan hasta a mi hija de 4 años. Entonces, es un momento clave. Vemos barbaridades que pasan en la función judicial a cada rato. Vemos barbaridades que pasan en temas de narcotráfico. Vemos se está poniendo en juego la democracia. Y por eso me lancé ahora, porque el otro plan era el 2025, pero en un momento de reflexión yo decía, a ver, 2025, ¿y si gana otra persona en el 2023? O sea, él va a ser así tan gentil de que me va a decir, ahora sí ven tú, hermanito, ahora le toca. Pues eso no existe. Yo creo que el que gana ahora tiene muy altas probabilidades de ser reelecto en el 2025. Entonces dije, bueno, es ahora o nunca. ¿Y el nuevo Ecuador, Daniel? ¿Ese nuevo Ecuador? Bueno, un nuevo Ecuador independiente de cualquier encasillamiento ideológico que quieren poner, es un Ecuador de progreso y de paz. Un Ecuador en el que podamos reducir la desocupación juvenil a la mitad en un año, año y medio, en la que podamos reducir el número de muertes violentas dramáticamente, un país en el que funcionen los sistemas de salud y el sistema de educación. Yo creo firmemente en la Constitución y creo firmemente en los derechos de las personas, y los derechos constitucionales no son privatizables. Los derechos constitucionales tienen que ser potenciados, repotenciados, y generar confianza con el Estado, que el Estado sea un facilitador de bienestar y no una traba para el progreso. Ese es el nuevo Ecuador. La comunidad universitaria agradece profundamente la visita del candidato presidencial Daniel Noboa a nuestra institución. Para cerrar este evento, agradecemos a nuestros estudiantes por su asistencia aquí en el campus San Borondón, así como el campus La Costa y el campus Juan Tan Camarengo. Pueden continuar con sus jornadas académicas. Invitamos
a nuestros directivos, doctora Leticia de Moral, doctor Roberto Pasley, doctora Gilda Alcíbar, doctora Nori Pinto.